Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Sobre que huir el resplandecer,
de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás callado mientras tu pueblo te suplica? Desista con el llanto, a beber lágrimas a tragos. No nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una religión, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno hecho raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cielos altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque ha terminado su cerca para que la saquen los diamantes. La pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Plantado y gran prendido fuego, con un bramido haz los pereceres. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, damos vida para que tengamos tu nombre. Señor de nuestros ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, de los siglos, amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo progresar. De ti, el Santo de Israel.
Carta a los romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor. Anunciar.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos. Decíramos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Niño que llamará al profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrada de la misericordia de nuestro Dios. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sintamos con generosidad, te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad,
que hiciste que los santos mártires Andrés Dunglac y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre. Concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, hecho cosa igual con las demás naciones. Mires a manifestados sus hijos. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Le pediremos al Señor que nos dé la gracia de seguir construyendo el reino de Dios y que seamos fieles hasta el final de nuestra vida. También en esta Santa Misa pedimos por los peregrinos que vienen de las dulcerías el Tigrito. Que Dios los bendiga con sus familias y sus trabajos, que les dé abundancia de bienes materiales y espirituales. Y también por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, especialmente por los sacerdotes enfermos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés Dugan Ilac y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre, concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo: ha caído ya la gran Babilonia y ha quedado convertida en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes. Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y desaparecerá para siempre. Ya no volverán a escuchar en ti ni cantos, ni cítaras, ni flautas, ni trompetas. Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio, ni se escucharán más el ruido de la piedra de molino. Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas, ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas. Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones. Después de esto oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo: ¡aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus sentencias son legítimas y justas. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su fornicación y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos. Y por segunda vez todos cantaron: ¡aleluya! El humo del incendio de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces un ángel me dijo: escribe: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Dichosos los invitados al banquete del
Sirvamos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Dichos son los invitados al banquete del Señor. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Dichos son los invitados al banquete del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Dichos son los invitados al banquete del Señor. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Dichos son los invitados al banquete del Señor. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en la ciudad que se alejen de ella, los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado.
Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor, en el Evangelio de hoy, anuncia, primero, la destrucción de Jerusalén. Segundo, la venida de Jesucristo nuestro Señor, lleno de poder y majestad, de misericordia, para liberarnos. La destrucción de Jerusalén. Jesús quiere prevenir a los habitantes de Jerusalén para que salgan cuando vean sitiada la ciudad. Y a los que viven lejos, a los que están fuera, no vayan a Jerusalén. Algunos morirán al filo de la espada. Otros serán llevados cautivos a diferentes naciones. ¿Por qué sucede esto? Por el pecado de algunos judíos que no quisieron aceptar la liberación que Dios les ofrecía por medio de Jesucristo nuestro Señor. Conscientemente rechazaron a Jesús. Y segundo, para que todos los pueblos paganos fueran evangelizados. Cristo Jesús nos ha dejado una misión a la Iglesia. Vayan por todo el mundo y evangelicen a todos los pueblos, incluyendo a la Iglesia Católica. Vayan por todo el mundo para celebrar los sacramentos, especialmente el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. Vayan por todo el mundo para dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor, por la fe y la caridad, el amor a los hijos de Dios, que son nuestros hermanos. Esta es la misión de la Iglesia. La Iglesia somos todos los bautizados, todo el pueblo santo de Dios, los fieles de Jesucristo nuestro Señor, los religiosos y religiosas, los sacerdotes. Tenemos esta misión de evangelizar a toda criatura. La Santísima Virgen María de Guadalupe, ella nos evangeliza, nos hace conocer a Dios nuestro Padre, precisamente como esto, como Padre. Nosotros somos sus hijos, no solamente nos llamamos, sino que en realidad somos hijos de Dios, que el único Redentor que tenemos, el único Liberador, es Jesucristo nuestro Señor, el único que nos libera
del demonio, del pecado y de la muerte. La Santísima Virgen es nuestra madre, consuelo para todos nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios, hermanos entre sí, y por eso tenemos este mandamiento, que nos amemos unos a otros como Dios nos ama. Esta es, pues, la manera como la Santísima Virgen María de Guadalupe nos evangeliza. Y el Santo Padre Francisco evangeliza a toda América, a toda América. Y nos dice precisamente esto: dos memorias debemos guardar, dos memorias. Primero, la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y segundo, nuestros antepasados, nuestros padres y abuelos. Muchos de nosotros hemos aprendido a rezar en el hogar de nuestros padres, de nuestros abuelos. Con cuánto cariño nos han educado nuestras madres y nuestras abuelas. Nos enseñaron a rezar, a amar, a tener fe en Jesucristo nuestro Señor. Por eso es muy importante que guardemos la memoria de la fe en Jesucristo y de nuestros antepasados. El Papa Francisco nos dice, con motivo de su visita a México y en concreto aquí a la Basílica de Guadalupe, nos dice lo siguiente: vine a la Basílica de Guadalupe y estuve con mi madre todo el tiempo que ella quiso. Estuve con mi mamá. Y ella me miró. Y yo me dejé mirar por ella. Es decir, me dejé amar por ella. Y yo también la amo. Y yo me presenté con todas mis intenciones, con todo mi corazón, como lo que soy, como hijo de ella. Me presenté como hijo. Cuánta catequesis hay en todo esto. Cuánta evangelización para toda América, para nosotros en particular. Y sigue diciendo el Papa: le pedí a la Santísima Virgen que nos conserve en la fe hasta el final de nuestra vida, hasta el último día. Y precisamente nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lleno de majestad y de poder, es decir, lleno de misericordia, para liberarnos de todo mal, para que sea el triunfo del bien sobre el mal, la vida sobre la muerte, la gracia sobre el pecado, Cristo sobre el demonio. Ha venido a darnos vida, y vida en abundancia, la vida divina. Jesucristo nuestro Señor, pues, nos libera de todo mal y siempre vencerá, como lo hemos escuchado en la primera lectura, siempre vencerá Cristo sobre el mal. Y precisamente todo esto lo vivimos en la Sagrada Eucaristía. Aquí lo vivimos nosotros. Cuando nosotros hemos comulgado, le decimos esta oración y ojalá que la podamos decir también nosotros. Oh sagrado banquete, en el cual se recuerda la memoria de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de nuestra futura gloria. Es un banquete sagrado. Jesús quiere penetrar hasta nuestro corazón, lo más interno de nosotros mismos. Y nosotros tenemos hambre
de comer su carne y beber su sangre. Oh sagrado banquete, en el cual se recuerda la memoria de su pasión, cada vez que celebramos la Sagrada Eucaristía, celebramos la muerte y resurrección de Jesús, y en Él también nosotros. El alma se llena de gracia, de la vida de Dios y del amor de Dios. Y se nos da una prenda de nuestra futura gloria. Ya estamos viviendo aquí, en cierta manera, la gloria que esperamos vivir en la otra. La otra es continuación de lo que estamos viviendo aquí, en esta vida. Pues que así sea, que nosotros un día también podamos ver a Dios cara a cara y ser semejantes a Él. Oremos a Dios, que cuida de todas sus criaturas, y pidámosle humildemente por nuestras necesidades. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra ciudad, para que le dé prosperidad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada, oremos. Padre, escúchanos. Para que los fieles de las iglesias del Vietnam, siguiendo el ejemplo de San Andrés Dung Lac y de sus compañeros mártires, profundicen en su tradición cultural de veneración a los antepasados y lleguen a conocer la buena nueva cristiana de la resurrección, oremos. Padre misericordioso. Por nuestros hermanos peregrinos de Dulcerías El Tigrito, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédanos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la hostia, muere.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tus manos. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus santos mártires y concédenos que, en medio de las adversidades de esta vida, permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que en todo lo que concierne a su pasión, es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia, les concedes la victoria en la batalla, por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Amen.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Andrés, Dunglac y mártires, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No podemos caminar.
Oremos. Alimentados con el mismo y único pan, en la conmemoración de los santos mártires, te suplicamos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor, que alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Llevaremos en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla para que durante el día lo podamos adorar. Mientras va pasando delante de ustedes, podemos hacer un acto de fe y de adoración en nuestro Señor Jesucristo. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet vudi gentium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, seta suis manibus. Verbum caro panem benum, verbo carmene ficit, fit quae sanguis Christi medum, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola fide suficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Bendecid al Señor, al gloria, Rey de la gloria. Amén.
Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier.